saludar a una amiga y un amigo que se suman a esta mesa de diálogo. ¿Cómo hay temas? ¿Cómo hay información? ¿Cómo hay declaraciones? Pero bueno, con lo que podamos abordar y contra el reloj de aquí a que llegue Jorge Armando Rocha tuitazos, pues vamos con todo. Déjeme saludar a la querida y respetada Yamel Esquivel García, periodista independiente en el Estado de México. ¿Cómo estás, Yamel? Hola, Vicente, muy bien. Hola, auditorio de Sin Censura. Aquí apurados con la información, hoy amanecimos con un día muy violento en la ciudad de Toluca, en la capital del Estado de México, y ya listos para informar y para platicar con ustedes de lo que se le avecina a la maestra Delfina una vez que llegue al gobierno del Estado de México. Claro que sí, vamos a estar platicando de esto que mencionas. Primero, déjame saludar también al querido maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, escritor de libros como García Luna, El Señor de la Muerte. Sigue siendo un libro de referencia hoy en día sobre la perversidad del personaje que llegó a ser el superpolicía con Felipe Calderón. Querido Paco, ¿cómo te va? Muy buenos días. Vicente, buenos días. Yamel, buenos días. Mira, nada más para seguir con este tema, recordarle a la gente que Raimundo Riva Palacio, la voz de Raimundo Riva Palacio es la voz de Felipe Calderón y de Genaro García Luna, que era el periodista consentido de Genaro García Luna. Había un grupo de agentes federales de inteligencia que servían a la... Que le filtraban toda la información que quería García Luna, digerida, se la filtraban a Raimundo Riva Palacio. En los hechos, los agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública consideraban el jefe de prensa no formal, de García Luna a Raimundo Riva Palacio. Así que lo que dice Riva Palacio, lo que escribe, pues hay que considerarlo eso, la voz de Genaro García Luna, la voz de Felipe Calderón Hinojosa. ¿Quién le dicta los temas? Bueno, pues hay que decirlo, pues él es una pluma que escribe bien, pero por años sirvió a los intereses de Genaro García Luna y Genaro García Luna lo sedujo o él solito se vendió, va también, las dos cosas, pero ese es Vicente Raimundo Riva Palacio, la voz de Genaro García Luna, la voz de Felipe Calderón Hinojosa.